conocida es la afición que hay en toda nuestra comarca al mundo de los caballos. De hecho, hay varias iniciativas para poder hacer de los caballos una parte del turismo activo que tenemos en estos territorios. Hoy nos vamos a salir un poquito de la comarca de Pinares, pero no nos vamos a ir sentimentalmente de ella, porque nos acercamos hasta la Comunidad de Madrid. Precisamente aquí, al lado de Fuente del Saz de Jarama, estamos en unas instalaciones magníficas que comenzaron como un club, un centro ecuestre, aldea ecuestre, y que han ido ampliando poco a poco con el paso del tiempo y desde el 2006 con la construcción de una clínica veterinaria de la Virgen de las Nieves. Al frente de todas estas instalaciones está un hombre como José Chicote, Pepe, para quien este ha sido su trabajo, su pasión, sigue siendo su dedicación y sus dolores de cabeza también. ¿Qué tal, Pepe? Saludos, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe o Pepito para los amigos. Para Pepito en la aldea, Pepito. En la Pepito. La pregunta que tengo que hacerte, ¿por qué los nombres de Hospital de la Virgen de las Nieves y Aldea Ecuestre? Pues Aldea Ecuestre, evidentemente, por Aldea del Pinar, que es mi pueblo, y Virgen de las Nieves, porque es la patrona de la aldea, curiosamente, aunque sea el 5 de agosto, y es el día que nací yo, y es el 5 de agosto. Y bueno, aquí la verdad que casi todo tiene su porqué, un poquito basado en traerme, como habéis dicho antes muy bien, sentimentalmente, aquella tierra un poquito para acá, ya que por circunstancias, por los problemas que todos conocemos de despoblación, de vaciado, pues es muy difícil trabajar como veterinario. Si quieres hacer una veterinaria, cirugía, tal y cual, pues cada vez hay menos animales, cada vez hay más despoblación y es muy difícil. A mí me hubiera encantado irme a vivir allí y trabajar allí, pero la verdad que estaba muy complicado. Entonces decidimos pues hacerlo aquí en Madrid. ¿Qué ha cambiado desde 1998 hasta la actualidad? ¿Cómo se ha visto esta zona, ¿no? Bueno, ha cambiado mucho porque ha habido muchas fases, ¿no? Hubo una fase cuando la explosión de la burbuja inmobiliaria, cuando estaba en auge, que toda la gente que tenía mucho dinero, ganaba dinero rápido y fácil, que hubo muchos, querían tener una yeguada, querían tener caballos. Esa fue una época, digamos, de florecimiento, pero florecimiento falso, como se vio luego en el 2007, 2008 y 2009, cuando vino la crisis, todo eso, al hundirse el mercado inmobiliario y todo eso, y todo lo que sustentaba eso, se vino abajo. Y quedó lo que realmente pues ha sido la base del caballo, que en España sigue siendo muy pequeña con relación a, por ejemplo, el número de licencias federativas a otros países de Europa, y esa es la esperanza que tenemos, que vayamos subiendo poco a poco, ¿no? Hace unos años todos veíamos en el Ola, en el Turas, a los reyes en Baqueira a Beret esquiando, y parecía, era un deporte elitista, era tal. Ahora mismo todo el mundo esquía. Yo entiendo que con el caballo va a pasar un poco igual, porque la gente tiene una imagen un poquito equivocada en el sentido de carestías y etcétera, ¿no?, sobre el mundo del caballo. Muy bien, Pepe. Aquí algún pajarito nos ha dicho que empezaste yendo a las plazas, yendo a los ruedos, yendo a las corridas, ofreciendo tus servicios. ¿Qué recuerdos te quedan de aquella época? Bueno, pues los recuerdos que al final unos son buenos, otros son malos, y al final se convierten todos en buenos, porque eran los recuerdos de tus inicios. Yo no conocía aquí en Madrid a nadie, ni nadie de mi familia, a nadie relacionado con el mundo del caballo, entonces había que abrirse camino. Y abrirse camino, está claro que no va a ser por los sitios fáciles que todo el mundo quiere, es por los más, un poquito más difíciles. Y yo lo que hacía, a mí me ha gustado mucho el rejoneo, y me sigue gustando. Y entonces lo que hacía era irme a las plazas, conocía a algunos rejoneadores y me pagaba mi entrada. Y cuando había alguna cornada, como los veterinarios normalmente huyen de eso como de la peste, sobre todo si la cornada es grave, pues bajaba y decía, oye, soy veterinario, ¿quieres que te arregle? A partir de ahí empecé con César de la Fuente, con Borja Baena, con Ginés Cartagena, con varios rejoneadores. Ahora llevamos 11 en la cuadra, Leonardo Hernández y alguno más. Y la verdad que esos fueron los inicios. Luego, pues, ya el boca a boca. Recuerdos todos buenos, ¿no es eso? Al final se convierten todos en buenos. La verdad que las hemos pasado negras. Hemos tragado mucho polvo en las plazas portátiles de tercera, en los pueblos. Si te pones a pensar, me acuerdo del Valle del Terror, que llamaban, ¿no?, el Valle del Tietar, con Santa María del Tietar, el Barraco, todos esos pueblos que son plazas muy pequeñitas y muchas portátiles.
y que soltaban unos toros impresionantes y que se pasaban negras, ¿eh? Se temía por los caballos, por los rejoneadores y no se pasaba bien, pero es lo que hicimos y gracias a Dios, pues poco a poco nos fuimos abriendo nuestro pequeño camino y hasta aquí. También es agradecida la intervención quirúrgica de un caballo, o no siempre. Hay operaciones fáciles, otras no tan fáciles y algunas que llegan a ser un reto, ¿no? Hombre, evidentemente, eso como en cirugía humana, ¿no? Yo ahora mismo, sinceramente, como me gusta mucho la cirugía reconstructiva, la cirugía de heridas y me he dedicado mucho a ello, pues aunque no es extrapolable, no quiero que la gente se lo tome como que quiero compararlo, pero yo tengo un referente en cuanto a cirugía, que es el doctor Cavadas, que está haciendo auténticas maravillas en cuanto a reconstrucción, ¿no? No es que quiera decir que a un caballo sea tan importante la estética, ni que a una persona la psicología es totalmente distinta, pero la técnica y hacer las cosas lo mejor posible es muy importante. Y sí, hay cirugías más rutinarias que tienen un altísimo porcentaje de éxito, salvo un problema inesperado, y otras que son más complicadas, que son inciertas, incluso como las laparotomías exploratorias para operar un cólico o alguna de estas, ¿no? Cirugías traumatológicas, fracturas. Has hablado del doctor Cavadas. ¿La gente del caballo es agradecida? ¿O tienes que hacer, aparte de cirujano, tienes que hacer de psicólogo? Pues muchas veces sí, y además tienes que hacerse de psicólogo por partida doble, con el caballo, que eso va implícito, entiendo yo, en el sueldo, y con el propietario, que es más complicado. Eso es mucho más complicado, porque realmente ahí juegan muchos intereses. Te encuentras el cliente que está con el caballo, que parece su mascota y lo más importante es el caballo, te encuentras con el cliente que le da un poco igual, te encuentras con el cliente que te pone un límite de presupuesto. ¿Y entre los rejoneadores hay picadilla entre ellos? ¿Entre los propios? Hombre, lógicamente, son toreros. Hay rejoneadores que se llevan muy bien, hay rejoneadores que se llevan menos bien, hay rejoneadores que se dan a muerte, pero dentro de la plaza, por muy amigos que sean, todos quieren cortar una oreja más que el contrario, ¿no? Y hay una... Pero bueno, yo te digo que la mayoría de las que yo conozco son muy buenos compañeros entre sí. Y están deseando cortar ellos una oreja más que él, pero cortar ellos una oreja más que el otro, no que el otro corte una menos que tú, que es muy distinta la actitud. Y sobre todo si el otro rejoneador tiene un problema, yo he visto ayudas importantes y dedicar, o sea, ser buenos compañeros. Estamos viviendo un tiempo difícil, vamos a llamar raro, ¿no? Con la pandemia de la COVID-19, ¿qué opinas al respecto? Y si también tiene influencia en el mundo del caballo. Sí, evidentemente, mucha, porque... Primero, ha limitado mucho los desplazamientos. Se han suspendido prácticamente todos los eventos relacionados con el mundo del caballo durante los meses de confinamiento, y antes y ahora también siguen, porque obviamente son espectáculos normalmente de masas. Se han suspendido las corridas de rejones, han estado suspendidos los concursos de salto, los concursos de doma. No se permitía a los propietarios venir a los clubes hípicos a trabajar sus caballos, con lo cual en los clubes hemos tenido doble trabajo de sacar a los caballos para que se movieran y demás. Aquí tenemos una ventaja muy grande, y es que todos los caballos tienen su paddock, con lo cual, bueno, pues salen todos los días en libertad y se evaden un poquito del bosque. No puedes tener un caballo confinado, valga la redundancia, en un 3x3 metros durante mucho tiempo, porque se vuelve loco, y aparte que lógicamente sería más propenso a coger enfermedades como cólicos, infusuras y demás. Has hecho ya ciento de operaciones en tu vida profesional. ¿Te siguen motivando las operaciones pequeñas o ya solamente buscas las complicadas? Ya que has hablado del doctor Cavadas. Pues mira, intento aprender a hacer las complicadas y a mejorar todo lo que puedo, pero me gusta más hacer las simples. Porque a veces hacer que una simple te quede bien de verdad es lo más complicado, por lo que has dicho tú, porque a veces, bueno... la coges con un poquito de desinterés o con un, bueno, esto es... Rutina, ¿no? Sí, pero no, o sea, yo sinceramente lo paso mal. Lo paso mal en las corridas. A mí me decía la gente cuando empecé, no te preocupes que luego te endureces, que pierdes sensibilidad. Y yo no sé, los rapeles nunca me han gustado, pero en ese caso es justo al revés. Yo cada vez me tensiono más. En una cirugía lo paso mal, en una corrida de rejones, cuando me contratan los rejoneadores por si pasa algo, lo paso realmente mal. Cuando acaba, te desinflas y te relajas, sí, te relajas, sí, ¿no? Y notas mucho cansancio, además, por la tensión que has pasado.
viviendo con intensidad estas iniciativas, procurando por siempre ampliar, mejorar, reformar, tener nuevos proyectos. ¿Qué nos puedes decir de ese centro de alto rendimiento? ¿Que puede ser una realidad pronto? Bueno, pues esperemos que sí. Yo creo que es una cosa importante que vamos a hacer. Vamos a participar varios veterinarios de distintas comunidades, además, para pues ofrecer una alternativa cuando un caballo tiene un bajo rendimiento deportivo o se desconoce porque lo tiene, pues darle una alternativa al veterinario que nos pueda referir el caballo para que tenga en un corto espacio de tiempo casi todas las pruebas que se pueden hacer en este momento, como endoscopia dinámica, pues todos los cardiología, holter, electro, etcétera, para ver por qué ese caballo ha bajado el rendimiento, ¿no? Muy bien, Pepe. Después de la cantidad de operaciones que llevas, ¿cuál es la opinión que tienes? ¿Está todo inventado o hay operaciones, hay técnicas creativas en el mundo del caballo o ya sabemos todo? No sabemos nada. Nos queda muchísimo, siempre queda muchísimo. Mira, hace probablemente ni 5 años sería impensable, hubiera sido impensable hacer standing, o sea, con el caballo de pie, las cirugías que hacemos hoy, que incluso se llegan a reparar fracturas con el caballo de pie, sin hacer anestesia general. Siempre se había anestesiado un caballo para operarle la garganta cuando tenían una parálisis del nervio recurrente y una de las cuerdas vocales, generalmente la izquierda, no aducía, entonces impedía físicamente la entrada de aire y los caballos se ahogaban. Ahora se está haciendo en 20 minutos ventrículo cordectomía cricoaretinopexia y ventriculectomía con cordectomía con láser con el caballo de pie. Se está avanzando a unos pasos agigantados. O sea que no dejas de estudiar, Pepe, todo el día estudiando. No, todo el día estudiando. Y mira, todos los años mínimo yo tengo como obligación, y me los organizo al principio de año, aunque luego pueden surgir inconvenientes y tengo que cambiar alguno, pero 2 congresos internacionales y 2 o 3 nacionales seguro, porque si no te vas quedando y no te lo puedes permitir. Lo que sí que es cierto es que cada vez, como en todo, tendemos más a la especialización. Cuando yo empecé, se empezaba con la especialización, valga la redundancia, de especie. No valía que el veterinario era el mismo de caballos, de vacas, de ovejas, de gallinas y de todo. Y ahora ya dentro de la especie se tiende a especializar cardiólogos, medicina interna, cirugía, medicina deportiva. Entonces, reproducción, muy importante ahora también, con las mejoras genéticas. Entonces, yo creo que es importante tener una mejor posible base general, pero luego hay que especializarse un poquito en algo, porque si no, por muy inteligentes que seamos, yo por lo menos, por supuesto los demás habrá gente, la mayoría más inteligente que yo, pero yo no me considero capacitado para llegar a todo, ¿no? Y mucho menos. Por muchas horas que le dedique. Uno emprende, uno intenta pues dar un servicio completo, pero ¿es comprendido este servicio por parte de las instituciones, administraciones, o no? ¿O te ponen zancadillas? No, bueno, yo sinceramente, yo no creo que pongan zancadillas a propósito, pero realmente ayudar no ayudan. Aquí yo monté este hospital que tiene una inversión brutal y te puedo asegurar que las pegas han sido importantes, pero creo que hubieran sido igual de importantes para cualquier otra empresa. El problema en España que tenemos es que crear una empresa cuesta muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo tiempo, sobre todo muchísima burocracia, muchísimos problemas. No puede ser que tú hagas una instalación que está totalmente legal, buscando la mayor rigidez en los estatutos, en la construcción, siguiendo la normativa alemana, básicamente, no por decir la alemana que es mejor que la española, no, ni mejor ni peor, es que la española no existe para hospitales de veterinaria de caballos, y que te pongan un montón de pegas, te cueste un dineral las licencias, te cueste un dineral todo. Eso también hay que reconocer que es cierto que también va por comunidades. Por ejemplo, el País Vasco está muy favorecido. Y en Navarra me hubiera costado mucho menos, en otros sitios me hubiera costado mucho menos, pero Madrid es Madrid.
En el mundo del caballo, en el club ecuestre, mayores, pequeños, todo lo que se hace con la gente menuda siempre es muy agradecido, pero si hablamos de una terapia incluso, pues ahí estamos adentrándonos en un tema más que agradecido, interesante y prometedor, ¿no? Bueno, pues sí, te puedo decir que últimamente en ramas tan como la psicología y la psiquiatría, sobre todo la psicología, y fundamentalmente con niños discapacitados, está más que demostrado que el contacto con animales y con caballos, fundamentalmente, ayuda muchísimo a los niños a superar limitaciones y a desarrollarse y a mejorar mucho, ¿no? Como os he comentado antes de las actividades, yo sinceramente no tenía mucha fe. O sea, sí que puede ayudar psicomotriz, en el aspecto psicomotriz, en el aspecto tal, pero parece que es mucho más, aparte de psicomotriz, la empatía y la zona emocional la que se toca en los niños y logra que superen barreras que de otra forma no serían posibles, ¿no? Y te comento esto porque lo que te he dicho, yo no tenía mucha fe hasta que vi que una niña con 8 años, que tenía síndrome de West, empezó a hablar con los caballos y no hablaba con nadie, no hablaba con su padre, no hablaba con su madre, no hablaba con sus hermanos, pero hablaba con el caballo y empezó a hablar con el caballo y luego ya evidentemente pues fue desarrollando y ya llegó a hablar con el resto de la gente, ¿no? Pues a mí eso me dejó muy sorprendido. Aquí a partir de entonces es una cosa que, fíjate, mi hermano Juan promueve mucho y está siempre buscando gente que se dedique a esto y alternativas para traer aquí. Nosotros, sin ningún problema, cedemos las instalaciones, cedemos los caballos, que tenemos 3 caballitos que son ideales para eso, por supuesto sin ningún tipo de ánimo de lucro, para favorecer este tipo de cosas. Ahora estamos haciendo una cosa de niños con cáncer y creo que a mí me emociona, la verdad, que eso pueda los niños, porque se les ve, sinceramente, se les ve una cara de felicidad que solo con eso está todo pagado. Muy bien, Pepe, pues muchas gracias por atendernos, que sepas que desde la zona de la sierra se te admira, se te quiere un montón, ¿vale? Que desde nuestro medio de comunicación que estamos poco a poco levantando, desde tanto el periódico como la radio como la televisión que vamos a montar, que tienes las puertas abiertas. Si algún día quieres hacer un programa especial de lo que te haga falta, si te podemos echar una mano lo que puedas, que sepas, cuenta con nosotros, que se te quiere un montón, Pepe. Pues a mí, te lo juro que me habéis emocionado. Solo con llamarme para hacerme la entrevista, que ya te lo comenté por teléfono, que no creo que sea merecedor de una atención especial, ni mucho menos, pero con lo que me has dicho, pues me has emocionado. Yo he dicho que vivo tranquilo porque sé dónde quiero que me entierren. Y bueno, y realmente es así, ¿no? Que mi pueblo para mí es mi pueblo y mi gente es mi gente. Y yo allí he trabajado, allí he vivido, allí he aprendido, allí me he hecho persona y creo que es lo que vale, de verdad. Por circunstancias vivo aquí en Madrid, pero mi alma siempre está allí. Muchas gracias, Pepe, y que sigas con esta pasión. A vosotros. Muchas gracias.